That's my best friend. Y muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal y para toda esa pinta del barrio. Pues nada, chavales, estos días he recibido bastantes mensajes de algún que otro suscriptor de cómo modear nuestro centro de operaciones, ¿vale? Ya que hay mucha gente nueva y todavía no saben los métodos, así que nada, si tenéis alguna duda sobre algún método o algo, me lo comentáis y yo os lo subo sin ningún problema, ¿vale? Este método es en especial para Jaime, que me lo ha dicho unas cuantas veces, que cómo modear nuestro centro de operaciones. Pues nada, Jaime, aquí tienes cómo modear nuestro centro de operaciones, ¿vale? Para ello, requisitos: necesitamos tener un búnker comprado, lógicamente, porque necesitamos tener un centro de operaciones, ¿vale? Y si no tenemos el búnker, pues no nos va a dejar comprar el centro. Así que nos compramos un búnker, da igual el búnker que tengáis, y nos compramos el centro de operaciones. Nos venimos aquí a internet, Wastock, y aquí en Wastock tenéis aquí debajo del Avenger lo que es el centro de operaciones, ¿vale? Da igual la cabina, etcétera, que tenga, ¿vale? Lo importante para este glitch es que, aparte de tener el centro comprado, también vamos a necesitar tener, lógicamente, un antiaéreo, ¿vale? Porque lo que hacemos para tener nuestro centro de operaciones modeado es tener un antiaéreo modeado, y del antiaéreo le pasamos las mejoras a nuestro centro de operaciones. Así que si no tenéis un antiaéreo modeado, pues que os lo pase algún amigo o lo que sea y lo sustituís. Muy importante, chavales, para los trucos de sustituir vehículos especiales como antiaéreo, los de exportación, Ruiner 2000 y eso, hay que tenerlos comprados. Así que si no lo tenéis comprado y hacéis el truco y lo metéis en el sitio, que se puede, os va a crear un espacio vacío, chavales, un espacio muerto, ¿vale? Así que mi consejo es que lo compréis y luego modéis el centro de operaciones. Bien, una vez que tenemos todos los requisitos, fijaros, ¿vale? Que yo aquí ya tenía mi centro de operaciones modeado, pero bueno, le he cambiado la cabina para subiros el glitch, ¿vale? Como veis, no lo tengo modeado, ¿vale? Le he cambiado lo que es la cabina, yo tenía la larga, pero bueno, ahora para subiros el truco, pues la he cambiado y listo. Y como veis, tengo un antiaéreo modeado, ¿vale? Con color mod, Gucci, la pegatina, ruedas de F1 y matrícula, placa Yanton, ¿vale? Porque la matrícula, aunque no se vea, como lo hemos hecho con un carro o en este caso con el Seat Wizard, le hemos puesto matrícula o placa Yanton, ¿vale? Así que, chavales, también los cristales verdes, aunque no los tenga. Bien, una vez que tenemos el antiaéreo modeado, pues vamos a pasarle las mejoras a nuestro centro de operaciones. Para ello, lo que vamos a hacer es ponernos reaparecer última ubicación o en el búnker, en este caso, ¿vale? Me cambio la indumentaria para forzar el guardado, ¿vale? Para que cuando busque una nueva sesión caiga aquí en el búnker y venga a comprobar si se me ha modeado el centro de operaciones. Bien, lo siguiente que tenemos que hacer, una vez que nos hemos puesto última ubicación aquí en el búnker, venimos aquí al mecánico, le damos flechita derecha y aquí viene lo importante, chavales. Nos vamos a centro de operaciones, cabina, ¿vale? Nos vamos a cabina, ahora nos vamos a color, buscamos el color, aquí está, pintura, color principal, ¿vale? Y tenemos que poner tanto la cabina, la parte de adelante, como la parte de atrás del mismo color, chavales. Buscáis el color que quiera, da igual, porque luego le va a pasar las mejoras del antiaéreo. Así que me vengo a color mate y le voy a poner, a ver, este mismo, marrón desierto. Le pongo este, le tengo que poner a todos el mismo, tanto al principal como al color secundario, ¿vale? Mate, le doy una vez para arriba y le pongo este, ¿vale? Círculo, 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 y me vengo a la parte de atrás del camión. Venimos a pintura y lo mismo, tanto el principal como el secundario del mismo color que la cabina. Fijaros, me vengo aquí, le pongo el marrón desierto este, al principal y al secundario el mismo, mate y marrón desierto.
ponéis el color que queráis. Yo pongo este, pero podéis ponerlo azul, rojo, da igual, ¿vale? Porque luego lo vais a cambiar la parte de atrás. Lo que se modea con estos glitches es lo que es el centro de operaciones, no la parte de adelante, no la parte de atrás, ¿vale? Solo se modea la parte de adelante, chavales. Eso que quede bien clarito. Así que una vez que lo tenemos todo preparado, le damos todo para atrás, nos venimos aquí a personalizar remolque antiaéreo, le damos X y aquí muy importante, la cubierta, ¿vale? Como veis, la cubierta, si se la quito, la pierdo, ¿vale? Entonces la cubierta no la quitéis. Si tocamos la pintura, chavales, perdéis la pintura mod, así que no la toquéis. Así que nos venimos a armas y en cualquiera de estas tenemos que cambiarle algo. Yo, por ejemplo, mira, pongo este, ¿vale? Como veis, tengo esa, pues le pongo esta misma y ya está. Una vez que lo tenemos todo preparado, le damos círculo, círculo y nos quedamos encima de centro de operaciones móvil, ¿vale? Encima de centro de operaciones móvil. Y una vez que estamos encima de centro de operaciones móvil, le damos al botón Option, nos venimos aquí a amigos y buscamos a cualquier amigo que nos deje unirse para que nos tire una sesión pública, ¿vale? Una vez que nos unimos aquí, siempre nos va a tirar una sesión pública. Así que me uno a este mismo, le doy unirse a la partida, vamos a esperar, pone obteniendo detalles de la sesión y una vez que me llegue la alerta, da igual la puntería que tenga, yo la voy a aceptar porque necesitamos unirnos a una sesión pública. Le damos unirse y ahora vamos a esperar y como tenía reaparecer en el búnker, en este caso última ubicación, pues chavales, aquí que dice actividad en curso, ¿quieres observar? No quiero observar, ¿vale? Quiero que me meta a la sesión, así que nos metemos a la sesión y lo dicho, chavales, aquí vamos a esperar a que caigamos en una sesión pública, ¿vale? Y vamos a comprobar, como veis, sigo la misma sesión, pues nada, vamos a buscar a otro porque ese por lo visto está en una actividad y no me vale, ¿vale? Así que fijaros, me uno a este otro, vamos allá. Tiene que tirarnos a una sesión pública, ¿vale? Vale, pues chavales, una vez que aparecemos en la sesión, da igual donde aparezcamos, yo en este caso no sé por qué me saco aquí, tenía que haber sacado en el búnker, pero bueno, cogemos el vehículo, o en este caso si ya estáis en el búnker, vale, y vamos a ver el centro de operaciones, así que aquí pongo el vídeo un poquitín a cámara rápida para que no se os haga largo. Vale, pues nada, chavales, una vez que estoy aquí, voy a comprobar si se me ha modeado el centro de operaciones. Vamos a dejar el cochecito por aquí mismo. Vamos a acercarnos. Y aquí lo tenéis, chavales. Centro modeado, ¿vale? Como veis, lleva el mismo color, ¿vale? El negro, lleva las ruedas de F1, ¿vale? Y la plaquita, si en este caso, en este no se ve, ¿vale? Si fuera largo se vería la placa llanto. En la parte de atrás, como veis, sigue siendo normal, así que ahora le pondré el color a la caja para que le pegue de color negro o lo que sea, ¿vale? Y listo, chavales, así que truquito funcionando, muy facilito, ¿vale? Así es modear nuestro centro de operaciones, pasarle las mejoras de lo que es nuestro antiaéreo al centro de operaciones. Y nada, chavales, aquí lo tenéis. Darle candelita para que no tenga el centro de operaciones modeado. Y lo ha dicho, chavales, darle candela, que es muy facilito. Nos vemos en un próximo vídeo y chao, chao.